Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta conferencia mensual del Colegio de Técnicos Académicos Organiza para Ustedes. Eh, sean bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Eh, tengo el gusto en esta ocasión de que nos acompañe una compañera colega de la Facultad de Ciencias eh, de Ciudad Universitaria, la doctora Irene Sánchez Gallena, que le damos las gracias por participar en esta en esta plática. Y la doctora Irene me voy a permitir hacer una presentación el día de hoy. Ella es técnica académica, titularse en el grupo de trabajo de Ecología del Suelo en la Facultad de Ciencias. Es profesora de asignatura B en el área de Ecología y Biología, en la carrera de Biología de la misma facultad, donde ha tenido una destacada participación en la consolidación del nuevo Plan de Estudios de Biología 2025. Ella estudió en la Facultad de Ciencias, es bióloga, se especializó en la ecología del suelo y en particular en hongos microrizógenos arbusculares, microorganismos del suelo de gran importancia ecológica. Cuenta con el grado de doctor en ecología del suelo y gran parte de sus trabajos los ha realizado en la selva húmeda de los Tuxtlas Veracruz. Ha participado como primer autor y coautor en 30 publicaciones arbitradas. Y actualmente sus intereses particulares se enfocan en el estudio de la interrelación entre el componente aéreo e hipogio de los ecosistemas, y cómo la biota del suelo tiene una influencia fundamental en el mantenimiento, diversidad y funcionamiento de la comunidad vegetal. La doctora Sánchez Gallén también ha participado en los consejos académicos diaria, en particular el de Ciencias Químicas, Biológicas y de la Salud, y en la comisión PRIDE por la misma área. Con ustedes, la doctora Sánchez Gallén, muchas gracias por acompañarnos, darte el espacio, doctora, y pues sea usted bienvenida a este espacio que el Colegio de Técnicos Académicos de la FESCO Altitlán ha organizado para todos ustedes. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, Gustavo. La verdad es que este, no tengo más que agradecer a ti y a todo el Colegio de, de Técnicos Académicos por esta invitación. Eh, me parece muy importante y, y me encanta eh, poder compartirles algunas de las cosas que vamos trabajando en, en el grupo de trabajo al que pertenezco y que es liderado por el doctor Javier Álvarez Sánchez eh, como profesor de carrera. ¿no? Entonces, eh, déjenme, le pongo aquí la presentación en grande. Uh -huh. Eh, como bien dijo eh, Gustavo, yo pertenezco al Laboratorio de Ecología del Suelo en la Facultad de Ciencias. Ahí es donde yo he desarrollado todas mis actividades desde el inicio, desde que yo era bióloga. Inicialmente trabajé en la productividad de raíces y posteriormente me fui metiendo más en todo lo que son los microorganismos del, del, del suelo. Uh -huh. En particular ahora les traigo alguna, algunos datos recopilados desde, llevamos ya como tres años porque nos tocó la pandemia trabajar esto y son datos de un estudiante, todos estudiantes del laboratorio eh, de América Baleón que hizo su, su maestría aquí. Carla Aurora y Paola Díaz son alumnas mías de licenciatura, una ya titulada y otra por titularse y agradezco en particular la intervención de eduardo chimal porque él nos echó una manota impresionante en la identificación de estos hongos ya en algún momento les voy a platicar un poquito más como las vicisitudes de, de trabajar con este grupo no en principio, como yo creo que ya gran parte de ustedes manejan o han escuchado, pues las selvas húmedas son ecosistemas muy diversos, pero también muy complejos. ¿no? entonces, la diversidad siempre conlleva eh, una... no podría yo decir cara negativa. si pero sí una gran complejidad de entendimiento. Entonces, aquí les estoy presentando dos mapas de la Conavio, dire sacados directamente de la página de la Conavio, donde en esta primera parte este, nosotros podemos observar cuál era, voy a poner mi puntero láser, ajá, cuál era su ubicación o su distribución potencial, ¿no? Vean, y en este otro lado estamos viendo cómo la Realmente, o sea, como está ahora, ¿no? La realidad pura de cómo hemos ido decrementando su superficie y sustituyéndola en muchas ocasiones por cultivos y sobre todo también potreros, ¿no? Sobre todo en el estado de Veracruz, ¿no? Entonces, yo trabajo justo en esta partecita de aquí, que es el... La, el estado de Veracruz. En particular, estos resultados, eh, justo es un estudio que llevamos a cabo en la selva de los Tuxtlas. Uh -huh. eh, eh, la, en la selva de los Tuxtlas se han ubicado, o por lo menos se han reportado, más de 400 especies vegetales arbóreas se, y se caracterizan estas selvas. Eh, húmedas, ajá, porque también hay selvas secas, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de selvas húmedas o selva alta perennifolia, en particular de los tuslas, se caracterizan por tener árboles entre 35 y 40 metros de alto, son los árboles emergentes, y otros que están un poquito más chaparritos, pero eso equivale a, a algunos edificios, por lo menos aquí de la facultad, de ese alto, ¿no? Eh, una de las cosas que se menciona eh, reiteradamente es que las selvas húmedas mexicanas se, eh, se encuentran en sustratos cuyas concentraciones de fósforo, que es un elemento fundamental para el desarrollo de las especies vegetales, es muy bajo, ¿no? Las concentraciones son bajas. Nosotros con otros estudios hemos encontrado que no es tan bajo. Uh -huh. Y están sometidas a muchos disturbios. En particular, como les decía, la reducción de su superficie da lugar a un tipo de, a un paisaje de este estilo, ¿no? Donde tenemos manchones relativamente grandes de selva, más o menos conservada, pero rodeadas por potreros, algunas cercas vivas, otros cultivos. Eh, esta es como una imagen de lo que sería la selva al interior, ¿no? Y esta imagen me gusta mucho porque sí espero que, que sí les traiga eh, una idea muy clara de lo que implica los disturbios, pero naturales. O sea, todos los ecosistemas también tienen disturbios naturales, no solamente originados por el humano. Y estos disturbios naturales son una de las fuentes principales para llevar, para que ocurra un proceso conocido como la regeneración natural, en particular en las selvas húmedas y en particular la de los tuzlas es, ha sido como muy estudiado esta aparición de lo que conocemos como claros no entonces el hecho de que se caiga una rama de un árbol o se caiga un árbol ya viejo es un disturbio que abre un claro en todo ese dosel medio cerrado y lleva y trae consecuencias particulares que no podríamos visualizar como eh, negativas, ¿no? Es aquí donde justo entra todo este proceso de regeneración natural. Uh -huh. eh, cuando hablamos de una selva alta perennifolia, estamos visualizando un ecosistema donde todo el año tiene hojas, ¿no? Entonces se ve eh, todo cerrado. Eh, aunque sí hay una sustitución continua de las hojas, nada más que nunca una, cae una hoja y es sustituida. Uh -huh. Pero cuando ocurre este disturbio, pues se abre ese dosel cerrado. Y entonces, en esta zona cuando se han medido algunos de los factores ambientales se encuentra que hay una mayor concentración de sol, hay una, por lo tanto una mayor insolación, hay mayor temperatura, una mayor desecación, una menor humedad relativa y también una mayor lixiviación, lixiviación de nutrientes y una menor descomposición, ¿no? Porque finalmente afecta mucho el desarrollo de las comunidades bacterianas y fúngicas el hecho de que entre de repente esa cantidad de sol. Es como, o sea, cuando ustedes están caminando por la selva, es muy, muy fácil detectar un claro porque se ve como abierto completamente cuando en la parte de, del dosel cerrado, pues la verdad es que son las 5 de la tarde y ya uno piensa que ya está anocheciendo, ¿no? Entonces, en estas condiciones particulares, evidentemente muchas de las especies vegetales de la selva madura no pueden desarrollarse, uh -huh. solamente algunas que conocemos como pioneras, ahorita les voy a platicar un poquito más sobre eso. Pero lo importante de esto es que conforme va avanzando el tiempo, entonces eh, este dosel se va incorporando algunas especies que son estas pioneras, algunas son herbáceas y también hay arbóreas, de tal forma que el dosel empieza a cerrarse. Son individuos generalmente más chaparritos que la, la parte madura. ¿No? y conforme se va cerrando se van cambiando las condiciones ambientales tal que ya entonces la concentración de luz empieza a ser un poquito menos grande la temperatura empieza a ser un poco más eh, estable no la desecación empieza a bajar y la humedad relativa empieza a incrementar y Conforme va avanzando el tiempo, volvemos a alcanzar una etapa de bosque maduro. Este proceso puede llevar entre 10, 15 años o hasta 50 años. Depende sobre todo de la apertura de ese claro. ¿no? Eh, este, si fue nada más la rama, la caída de una rama, a lo mejor en unos 5 años ya se va restituyendo. Aquí un poquito es... Eh, que quiero que visualicen es que en esta parte de la etapa intermedia que le estoy llamando estamos teniendo condiciones ambientales que están favoreciendo la eh, integración el crecimiento el desarrollo de especies ya de esta zona madura por eso es que estamos hablando de una regeneración natural aquí Probablemente antes había árboles muy viejos que ya empezaron a romperse las ramas o se pudieron morir en pie. Y a la hora de que ocurre este proceso, que es un proceso sucesional secundario, pero como da lugar a la misma regeneración de la selva, le llamamos así un proceso de regeneración natural. Y entonces ya estos nuevos árboles que se están integrando son árboles de una edad mucho menor más jóvenes y así es como se va a lo largo de su historia en las selvas húmedas renovando. Uh -huh. Todo esto, ah, bueno, la otra es que dentro de estos este, cambios ambientales, pues evidentemente no todas las especies pueden desarrollarse. Entonces, las primeras especies vegetales que ingresan a ese claro son lo que conocemos como pioneras. Tienen historias de vida diferentes a las especies que ya se encuentran en la parte del bosque maduro, que son, las clasificamos más o menos, es muy, muy general esto que les estoy diciendo, pero las conocemos como tolerantes a la sombra, porque la mayoría están creciendo debajo de ese dosel cerrado, ¿no? Entonces, lo, aquí el recurso, en, estas, en esta parte, el recurso limitante claramente es la luz. Uh -huh. En este caso, no se ha hablado mucho de un recurso tal cual limitante, pero probablemente sea la misma humedad relativa y es eh, sobre todo para los organismos del suelo. Uh -huh. Entonces, ¿qué características tienen estas especies pioneras? Tienen una capacidad de crecer muy, muy rápido. Aprovechan esos momentos de luz porque vean que finalmente el claro se va a, se va a acabar cerrando en algún momento, ¿no? Entonces crecen muy rápido, se reproducen muy rápido y pueden ser árboles de 20 metros, ¿eh? o sea, sí pueden alcanzar esas alturas, pero la mayoría son más bien herbáceas. Mientras que en esta parte de tolerantes a la sombra sí hay varias herbáceas, pero también hay árboles pequeños de unos 15 metros, 20 metros, hasta árboles mucho más grandes. Y entonces tienen crecimientos mucho más lentos, ¿no? Hay menos luz, entonces crecen más lentamente. Y lo que se ha hipotetizado, que de todos modos se los voy a volver a decir en un rato, es que estas especies pioneras tienen una mayor afinidad con los hongos micorrizógenos arbusculares, uh -huh. mientras que estas especies tolerantes a la sombra son menos afines. Eh, lo podríamos reducir un poco en ellas, en las pioneras requieren más de estar asociadas con los... Hongos, microbiófilos, arbusculares, que las especies tolerantes a la sombra. Entonces, ya estamos viendo que hay cambios ambientales que pueden estar determinando mucho de lo que ocurre en la parte de abajo. Pero, ¿qué pasa con la parte hipogea de este sistema? ¿No? O sea, todo esto que les he estado platicando es, está muy, muy estudiado para justo la parte de arriba. Este, en particular, toda la parte de regeneración natural se refiere mucho a las especies vegetales, porque como ustedes saben, lo que hagan las especies vegetales, las especies animales van a seguirlos, ¿no? De alguna forma. Entonces, es fundamental entender y tener muy claro qué pasa con las especies vegetales, pero qué es lo que pasa con la parte hipógea. Y esto es fundamental porque desde más o menos eh, 1980, una de las como paradigmas que se ha manejado fuertemente es que existe una interrelación muy fuerte entre los organismos y lo que ocurre en la parte de arriba y abajo, tanto las factores abióticos como los factores bióticos están interrelacionados. Entonces, lo que nosotros hipotetizamos en este proyecto es que esos cambios ambientales y esos cambios de composición vegetal, mal que bien, se tienen que ver reflejados de alguna forma en lo que está ocurriendo abajo. Entonces, eh, ¿Quiénes, cuando decimos abajo, quiénes están abajo? No? Además de todas las características eh, abióticas de los suelos, es decir, la concentración de nutrientes, que el pH, que la estructura, etc., el nitrógeno que tienen, ¿quiénes son esos? La parte biótica, ¿no? Entonces, estamos hablando de una infinidad de bacterias, de hongos aprobios, de hongos micorrisógenos, insectos, nemátodos, arácnidos. Todos estos organismos tienen un papel fundamental en el mantenimiento de los ciclos de nutrientes, en la descomposición. Muchas, como ustedes bien saben, muchas, hay bacterias que participan en la fijación de nitrógeno, Mantienen la estructura del suelo. Un suelo sin estructura es un suelo pobre. Por más nutrientes que uno les ponga, si no tiene estructura, no se retienen. Y además están participando mucho en la modificación del pH. Como ustedes este, pueden intuir, el pH es una variable abiótica que tiene muchísima importancia en la retención de nutrientes, en la absorción de, de nutrientes, en muchos de estos, de estos procesos que estamos hablando. Eh, lo que sí hemos, a ver, voy ahora a sacar de todos estos habitantes del suelo a los hongos micorrizógenos. En particular, los hongos micorrizógenos arbusculares en microcosmos, ahí en invernadero con grandes charolas, desde 1998 más o menos, se encontró que había una fuerte relación entre la diversidad vegetal. Con la diversidad de, de estos hongos, que a partir de ahora les voy a llamar HMA, o sea, hongos micorizógenos arbusculares. Además, estos hongos participan en la estructura del suelo y están asociados a una prote, proteína que se ha descrito como glomalina, que es una proteína que ayuda que participa en la este, en, en que las partículas del suelo puedan mantenerse unidas. Eso es lo que le da los agregados es lo que le da la estructura del suelo. Y además, como tienen mucha intervención en el movimiento de los nutrientes, entonces decimos que tienen una gran importancia en el ciclaje de nutrientes. ¿Okay? Es muy importante esta parte que les, les menciono sobre esa interrelación de HMA, diversidad de HMA y diversidad vegetal. Uh -huh. Los hongos micorisógenos arbusculares son lo que se... Llama o lo que se ha dicho que conforman las micorrizas. Ahí sí me detengo un momentito, porque lo que quiero que quede como muy claro: una cosa es las micorrizas, la micorriza es la interacción, es decir, la relación de hongos micorrizógenos con plantas, ¿ok? Y otra cosa es hablar de cada uno de los constituyentes, por un lado las plantas y por otro lado los hongos. En este caso, los HMA eh, se. Tienen una gran facilidad para encontrarse dentro o asociarse con muchas especies vegetales. Y por eso nosotros hablamos de micorriza arbuscular. Pero en realidad yo les voy a tratar de separar, porque la micorriza es la interacción, ¿no? Y en realidad lo que nosotros hacemos mucho es ver cómo están estos hongos en el suelo. Y este. Bueno, luego les platico de las características de los HMA. Aquí, cuando nosotros pensamos en la micorriza arbuscular, una de las cosas que utilizamos mucho para describirla es que es una relación mutualista, ¿no? Entre los HMA y las plantas. De esta forma, tenemos que... Como es un mutualismo, ello implica que los dos componentes, es decir, plantas y hongos, están obteniendo beneficios, pero también hay que ser muy claros, una relación... De esa magnitud también tiene costos. Uh -huh. En particular, sobre los beneficios, las especies vegetales incrementan su superficie de absorción. Estos hongos, los HMA, no son capaces de degradar la roca y obtener los, los iones fosfato. Ellos, lo que en todo caso tienen, establecen asociación con bacterias que sí son capaces de degradar y de liberar los, los iones fosfato. Pero lo que sí hacen estos hongos es incrementar la superficie de absorción de la planta. Entonces no es lo mismo una planta con sus raíces que una planta asociada con estos hongos, donde el micelio tiene la capacidad, como es más fino, de ir buscando mucho más, este, eh, explorando más la superficie del suelo. Son muy eficientes en la captura de nutrientes, en particular sea este todo el tiempo se ha hablado de fósforo y nitrógeno, pero también de varios micronutrientes y de agua, obviamente, a través del micelio. Esto da repercusiones en las especies vegetales porque hay un incremento en el crecimiento vegetal. Se ha observado que cuando hay presencia de los HMA, hay un mayor crecimiento de algunas especies vegetales. También eh, confieren resistencia al estrés hídrico, dado que, como transportan agua de quién sabe qué tantos lugares, entonces aguantan más estas especies, esos individuos que tienen esta asociación al estrés hídrico y se ha observado que también confieren una resistencia a enfermedades y patógenos, en particular de hongos mismos, ¿no? Y por otro lado, el costo, ajá. Para la especie vegetal, sobre todo, es que muchos de sus carbohidratos que fotosintetiza se traslocan al hongo. Uh -huh. Hay estudios que han este, medido esta traslocación. Hasta el 50% de los, de los carbohidratos que fotosintetizan se asignan al hongo. Sin embargo, vean las repercusiones positivas que tiene mantener esta asociación. Me detengo un momentito aquí porque cuando estamos pensando en micorriza muscular o, o en micorrizas en general, como que es in, inmediato pensar que hay un mutualismo y no necesariamente. También el hongo puede llegar a ser un parásito de la especie vegetal, depende de las condiciones ambientales. En general nos gusta visualizar que hay un mutualismo, pero si las condiciones ambientales no son favorables para esta este, interacción, entonces el hongo puede volverse un parásito. ¿Por qué? Porque los HMA son hongos obligados, a diferencia de otros hongos que también forman micorriza, pero los HMA son hongos obligados. O sea, la única forma que ellos pueden obtener sus carbohidratos es a través de una especie vegetal. Si no están en contacto con la especie vegetal, no se desarrollan y entonces se quedan en forma de esporas, ¿no? Actualmente hay alrededor de 300 especies descritas. Y eso llama la atención porque a, actualmente en el mundo, a nivel mundial, tenemos alrededor de 300.000 mil 300, especies vegetales descritas. Entonces podemos pensar que no es una relación uno a uno. Uh -huh. eh, en. Inicios del estudio de la ecología de estos hongos, la identificación morfológica se hacía a través de esporas y esto se hizo durante muchísimos años hasta que con las herramientas moleculares se ha podido ir como visualizando un poquito más, ¿no? Eh, ¿Qué especie es eso? Inicialmente teníamos siete géneros, ahora ya tenemos alrededor de trece géneros gracias a las herramientas moleculares. De todos modos, no es la panacea. Estas herramientas moleculares y estos hongos en particular sí son muy difíciles de poder identificar también a nivel molecular, ¿okay? A diferencia de lo que son los hongos macroscópicos. Uh -huh. Hay variables de estos hongos que nosotros podemos utilizar y medir para conocer al menos cuál es su función, ¿no? Y entonces dentro de ellos está el potencial de inóculo inoc o la producción de micelio extraradical. Por otro lado, las plantas, o sea, sí hay una determinación de la historia de vida, cómo se va a asociar con los hongos. Como yo les decía, las especies vegetales clasificadas como pioneras son más afines a los, este, a los hongos que eh, a los HMA que las especies clasificadas como tolerantes a la sombra. No significa que las especies tolerantes a la sombra no tengan esta asociación, pero es más difícil para ellas sostener a los hongos a diferencia de las especies pioneras. Entonces, por eso también podemos, hemos visualizado que las plantas son facultativas para estos HMA. Puede o no tener la interacción, ¿no? No digo que todas, pero es muy difícil en esta asociación, en esta micorriza arbuscular, hablar de obligado-obligado. Los hongos sí son obligados, pero las especies vegetales, muchas de ellas no son obligadas de los hongos. Y además, hay muchas respuestas diferenciales por parte de las especies eh, vegetales. A veces, la asociación de una especie vegetal con una especie de hongo particular repercute en grandes beneficios para la especie vegetal y otras veces no. Por eso, aunque no hay especificidad, sí llamamos de una complementariedad funcional, porque en ocasiones hay especies de hongos que se asocian con la especie vegetal, con alguna especie vegetal, y las repercusiones en su crecimiento, por ejemplo, son muy, muy pequeñas, ¿no? Pero a lo mejor eh, sí puede producir un mayor número de hormonas diferentes. Todo eso este, todavía no está medido en muchísimas de las especies vegetales. Entonces, ya con toda esta información, les puedo platicar que una de las cosas que nosotros queríamos poder este, contestar era si estos cambios ambientales durante el proceso de regeneración natural, tanto bióticos como abióticos, se iba a reflejar en la parte del suelo. Con estos elementos que les he proporcionado, pues la, una de las respuestas es sí, sí debería haber un cambio. Entonces, eh, déjenme platicarles qué pasó. Uh -huh. Aquí les estoy mostrando, este es como les decía, el estado de Veracruz y aquí en esta zona se encuentra la reserva de la biosfera, digo, o sea, la reserva de los tuscas de la biosfera y en particular la estación biológica de, tropical que está bajo el cuidado de la UNAM. ¿no? Nosotros trabajamos en esta zona. Aquí es donde hicimos toda la colecta. Es un cerro que se conoce como el Cerro del Vigía, tiene diferentes altitudes y nosotros seleccionamos. 15 claros de diferentes edades. Esa edad la establecimos en función de características intrínsecas, por ejemplo, si estaba mucho más lleno de pioneras que de alguna especie intermedia o ya este, metro, me, eh, del bosque maduro, entonces considerábamos que eran de edades más recientes. ¿no? Si todavía veíamos ahí la rama, decíamos este ocurrió hace poquito, ¿no? entonces tratamos de establecer la edad de 1 a 15 años, eso fue lo que más o menos mostramos, y en amarillo están los que, porque al final de cuentas decidimos eh, trabajar con etapas, ¿no? Entonces, etapa temprana, etapa intermedia y la etapa correspondiente al bosque maduro. Todo lo en amarillo es la etapa temprana, en anaranjado es la etapa intermedia y en verde ya es el bosque maduro, ¿no? Entonces... ¿Qué esperamos o qué visualizábamos en, eh, en las etapas iniciales? Muchas especies pioneras vegetales. Uh -huh. En la etapa intermedia ya había una combinación de diferentes historias de vida. Pioneras con intermedias, especies vegetales intermedias y especies tolerantes. Poquitas, pero ya andaban. Y dentro de lo que es este, el, la parte del maduro, de la, la etapa madura, pues ya ahí predominaban claramente las especies tolerantes a la sombra, que les había yo platicado. Entonces, como les decía, teníamos entonces 15 claros, 5 sitios y del 1 al 7 en edad, del 1 al 7 años, lo clasificamos como etapa inicial y del 8 al 15 como etapa intermedia. Y las nuestras variables de respuesta edáficas fueron la riqueza y composición vegetal. Y de HMA, este a ver un momentito, déjenme que están este, tocando a mi puerta. Disculpen, es que estoy solita en el laboratorio. Ok, entonces, dentro de las variables de respuesta, la riqueza y composición vegetal y de HMA, ¿no? Otro es el porcentaje de colonización de los HMA, la longitud de micelio y biomasa de, de los HMA y las variables abióticas como el fósforo, pH, nitrógeno, digo, nitritos, nit, eh, amonio iones, amonio, materia orgánica y contenido de agua. ¿no? Entonces, con todas esas variables, nosotros encontramos lo siguiente. Eh, en total, encontramos 63 especies, de las cuales alrededor de 30 pudimos alcanzar a, a clasificarlas como o, este, sistematizarlas con género y especie. Y la, el, otro, el otro porcentaje... Eso, nos quedamos en SP1, SP2, ¿no? Algunos sí se alcanzaron a género, algunos nada más se quedaron en glomeromicota, porque estos hongos pertenecen a un subfilum que es glomeromicotina, aunque esperamos que en algún momento regrese a ser el filum, ¿no? Glomeromicota. Uh -huh. Lo que sí, muy interesante, es que independientemente de la etapa, glomus glomero, glomerolatum y glomus SP1 dominaron son estos dos pasteles que están aquí, estos grandotes de acá. Y si se, ustedes se dan cuenta, cada uno de los rebanadas corresponde a una especie y están generados con el número de esporas que encontramos, ¿no? Con su abundancia. Y vean que en la etapa inicial tenemos un gran número de especies con respecto a la intermedia, ¿ajá? y este el maduro es el que presenta menos especies. Por eso procedimos a hacer un análisis. Bueno, estas son algunas de las, es, de las esporas. Algunas son bellísimas, ¿no? Es, tienen una este, eh, eh, ornamentación muy característica, ¿no? Vean la ambispora, ¿no? Acablosporas eh, son de los, eh, del género, acablospora es uno de los géneros que más abunda en nuestras selvas. Este, estas son algunas, este, por ejemplo, esta especie o este género Pasispora fue de los que lograron identificarse primero con herramientas moleculares y luego entonces asociaron cuáles eran las características de las esporas. Dentiscus, dentiscustata también es otra especie, otro género muy importante en algunas zonas. ¿no? Como les digo aquí en la selva de los sustras, los géneros más abundantes son la cablospora y. Glomos, y eso coincidió con los datos que encontramos, ¿no? Aunque, como les comento, Glomus fueron, fue eh, este, dos especies que fueron las más abundantes. Uh -huh. Cuando hicimos los análisis de los números de Hill, encontramos que la riqueza de HMA, sin importar la, este, la etapa, fue igual. Sin, no hubo diferencias significativas entre ellos, ¿ok? Eh, ahí es importante que visualicen esta curva que hace como una, tiene una forma muy rara, pero lo que indica es que todavía faltó mucho por muestrear, ¿no? Para el, la cobertura de la muestra. A la hora de que evaluamos los otros dos números de Gil, los, los dos, otros dos coeficientes, el 1 y el 2, la diversidad fue más alta en las, en las etapas iniciales que en la intermedia y madura. En la intermedia y madura no hubo diferencias significativas, mientras que la inicial sí se desprende. Uh -huh. Ahí en, eso es en términos de diversidad y en este caso estamos hablando de la riqueza de especies. Entonces, por etapa no hubo diferencia en, la, en el número de especies, pero sí. Por, en, en términos de diversidad uh -huh. siempre tratamos de eh, valorar estos, eh, este sistema estos dos sistemas el, el epigio y el hipogio a través de análisis multivariados porque nos da una idea mucho más clara de cómo se están comportando de manera multifactorial que eso es algo que tratamos de no dejar de ver Finalmente, cada variable puede generar una respuesta de estos hongos, ¿no? Cada variable abiótica puede generar una respuesta, pero lo que a nosotros nos interesa mucho es en un todo, de manera multifactorial. Eh, los puntos amarillos se refieren a los de la etapa inicial, los anaranjados intermedio y los verdes del bosque maduro. Y entonces, lo que encontramos, vean que sobre el eje de las x todas las variables, la mayoría de las variables se están moviendo en particular la longitud de micelio y el ph están, son como muy afines a este eje eso significa que y, y vean la posición de los puntos amarillos entonces, eso significa que en las etapas iniciales los valores más altos fueron de las variables abióticas, fueron para estas etapas iniciales. Uh -huh. Mientras que en los intermedios, vean cómo está toda una variación en, en los valores menos y más, ¿no? Y el maduro es el que tiene el mayor porcentaje de colonización. O sea, todos estos verdes están más en la zona hacia el lado derecho del eje de las X. Otra cosa muy importante, o sea, la verdad es que nos pareció así como muy relevante, es este eje. Esta, esta variable que metimos aquí es la composición vegetal. Y claramente es la que explica cómo los diferentes géneros de HMA se distribuyen a lo largo, a lo largo del, eh, del eje de las yes, ¿no? Entonces, es, eh, o sea, lo que voy con todo esto es que las variables abióticas no nos están explicando claramente la distribución, de, las de los diferentes géneros de HMA, lo que nos está explicando por cómo se están distribuyendo es justo la uh, composición vegetal, uh -huh, que se refiere al eje de las yes. Y cuando comparamos las familias, porque la verdad es que lo hicimos con especies y era una cosa, o sea, no se veía nada, entonces lo que procedimos es hacer un análisis de ordenación, eh, eh, empatando las eh, familias de los HMA con las familias vegetales. Y encontramos que, vean, o sea, mucha, la mayoría de las familias de los HMA están asociadas más hacia las zonas intermedias y a las este, maduras. O sea, esto implica que tienen una mayor interacción con estas familias, que con las familias vegetales que se encuentran en las etapas iniciales, uh -huh. donde muchas de las familias son más bien de especies herbáceas, mientras que aquí nosotros tendemos a tener algunas de las especies arbóreas más dominantes. Uh -huh. La conclusión en esto, antes de, de decirles gracias, es que si sí estamos observando que hay una interrelación del proceso de regeneración natural que estamos observando en la parte de arriba que se está reflejando en la parte de abajo pero sobre todo radica en la composición vegetal que está explicando mucho del comportamiento de los hongos ni siquiera las variables eh, eh, bióticas asociadas a los hongos como la longitud de micelio y el porcentaje de colonización nos definieron claramente cómo estaban las o sea bueno los géneros de HMA sino fue la composición vegetal entonces como les decía yo inicialmente la diversidad vegetal sí parece estar muy relacionada con esa eh, presencia de los HMA en términos de su composición y de su diversidad. Este, pues espero no haberme ido muy rápido. Este, yo creo que con esto ya cualquier duda, cualquier comentario, por favor, este, no eh, platíquenlo, comentenlo. Muchísimas gracias. Ya. Muchas gracias, Irene. Este, vamos, es, es un tema apasionante y relevante y que nuestra corta vida en este planeta no nos permite ver, ¿verdad? Más allá de 100 años por persona, me refiero, uh -huh. pero que los grupos de investigación a través de los años pueden ir dando lucidez a estos procesos. Eh, eh, hay algunas preguntas, yo quiero comenzar una, si me permiten. Nos hablas de la sucesión ecológica técnicamente, ¿no? Y de lo que relaciona el suelo con, con la vegetación. ¿Han estudiado ustedes eh, los disturbios que el hombre ha realizado principalmente en estas regiones húmedas donde se incorporan las tierras al pastoreo principalmente? Uh -huh. ¿Persisten estos HMA o disminuye la variación, la variabilidad de poblaciones? No sé, ¿qué nos pudieras comentar? Uy, tenemos justo, trabajamos hace. Antes de la pandemia teníamos uno, un proyecto muy grande donde comparamos diferentes usos de suelo. O sea, eh, allá en esa zona tienen cultivos de chile y de maíz, sobre todo. También tenían de sandía, pero nos abocamos solamente al de maíz para tener alguna homogeneidad. Este, utilizamos potreros, ¿no? Eh, como otro uso de suelo. Los acaguales que son eh, todos esos sistemas de que se tala la selva y se va por alguna circunstancia dejan que se vaya reincorporando y entonces tienen un proceso sucesional, no entonces pueden tener diferentes edades y el, el bosque maduro y fíjate que encontramos cosas bien interesantes porque nos fuimos sobre la parte hipogea, no entonces con respecto a los HMA sí aparecen en todas partes pero claramente algunas especies se por lo menos no las detectamos en la parte de los potreros y de los cultivos. Pero en los potreros eh, abundó como alguna que sí estaba en la selva y en los acahuales, sí abundó, pero eh, muchísimo, ¿no? Pero no desaparecía, no, me refiero, estaba como muy presente en esporas, a diferencia de los otros sistemas, como que el acahual y, y el bosque tropical, bueno, el maduro eran nuestros referentes, ¿no? Lo importante aquí, sobre todo, es el cultivo. El cultivo de maíz, el tratamiento que le están haciendo, prácticamente están matando al suelo de manera impresionante. Los, las esporas que encontramos estaban en muy mal estado, del caso de los HMA. Sí encontramos muchas esporas, ¿no? pero bastante, muchas estaban en mal estado. Eh, lo que es la biota, porque también trabajamos con macrobiota, con escarabajos, lombrices, cosas así, prácticamente no apareció en los cultivos. También hicimos medidas de micelio, de longitud de micelio y de porcentaje de colonización. El maíz es una planta muy afín a los HMA, ¿no? Alguna especie de HMA que pueda sobrevivir ahí lo colonizan. Entonces, el porcentaje de colonización estaba bastante bien, pero lo que es la longitud de micelio era muy poca. Entonces, nuestra conclusión es que... Lo peor que le puede pasar a estos ecosistemas es pasar a cultivo de maíz. El potrero, la verdad es que independientemente de todo eso que decimos que hay eh, mucho efecto de la, de, de la compactación del suelo por el ganado, etcétera, etcétera, honestamente hay mucha promoción, aunque están metiendo especies eh, no nativas, exóticas de pasto, como el pasto insurgente, parece ser que ese sí está es muy competitivo y va eliminando, pero el manejo que tienen de los potreros es relativamente bajo. Entonces deja que se integren muchas especies nativas, herbáceas, ¿no? Pero nativas, y eso hace que eh, se promueva mucho la presencia de los HMA, ¿no? Entonces, la verdad es que los potreros sí nos... Eh, pareció como un, sistema, un ecosistema muy interesante, un manejo todavía no tan dañino como en el caso de los cultivos. La verdad es que los cultivos sí fue muy, muy desolador. Uh -huh. Y es que esa remoción del suelo, ciclo tras ciclo, pues va también exponiendo eh, eh, todos estos micelios al sol y hay un efecto sí. muy uh -huh. importante ahí. Uh -huh. eh, Apasionante este tema, a mí me encanta. Eh, sí, pero no sé. bueno. Uh -huh. eh, vamos a darle lectura a algunas preguntas de aquí de nuestros colegas asistentes. Y bueno, dice mm, eh, Fescuautitlán. Arroba unam nos pregunta: ¿la propagación de los bosques en estas zonas se da de manera natural o existe una metodología de reforestación? No, se da de manera natural. De hecho, los métodos de reforestación con Afor puso dos eh, especies de como de exclusorios donde traían las semillas de, de la zona de, de selva y la pusieron a germinar, y algunas sí tuvieron bastante éxito. Entonces lo que hacían era, pero no manejaron nada, ¿no? O sea, Llenaron bolsas de suelo de la misma selva, los pusieron ahí en, en esos exclusorios, crecieron algunas, algunos individuos y los regalaban a la gente como promoviendo que, que las sembraran. Pero el problema de esto es que sembrar especies de, de bosque maduro, que eran algunas de las que tenían, en pleno acahual, completamente sin, sin sombra ni nada, pues obviamente no hubo mucho éxito. ¿no? Entonces... Eh, no hay métodos, la verdad es que no hay métodos. Y como usan el mismo sustrato de la zona, pues de alguna forma podemos pensar que favorece eh, el desarrollo y la interacción con, con la misma microbiota del suelo y las especies que estén sembrando. Pero a mí me pareció que fue, ¿cómo les diré? Demasiado esfuerzo mal planeado, ¿no? Más que otra cosa. Uh -huh. Y cuando se quiere agronomizar este, la selva, ahí es donde perdemos, ¿no? Porque sí. hay todo un proceso de adaptación, hay uh -huh. todo un proceso de simbiosis, de mutualismo con, entre los mismos organismos del suelo. Eh, en fin, y cuando el hombre mete la mano, ahí hay, ahí hay problemas. Sí, eh, sí Lidia, eh, está grabándose esto en el Facebook y posteriormente estará en la página del colegio donde podrás. Consultarla, dice realmente me encantó y me gustaría volver a verla. Lilia Herrera te saluda. Gracias. Eh, Eder, eh, gracias por compartir este trabajo, muy interesante. Eh, Lilia nos comenta por aquí, profa Irene, pocas personas tan capaces como usted, sin muletillas y con gran conocimiento del tema. La Ay, felicito grandemente. Y sí, porque luego este, agarramos cada muletilla, cada nosotros, que bueno, se vuelve interesante, ¿no? Eh, López Díaz por acá te felicita, muy interesante, gracias. Eh, pues más preguntas, eh, compañeros, anótenlas para que podamos aprovechar esta oportunidad de la doctora, que es un trabajo muy extenuante, andar subiendo al monte, andar bajando. Uh -huh. y, y no es subir y bajar, ¿no? Bajar cargado, ¿no? Con todas las bolsas de los muestreos sí. y todo, ¿no? Sí, por eso ahí eh... tuvimos mucha ayuda de campo, o sea, eh, contratamos gente de ahí de la zona que además son para parataxónomos y entonces eso nos hace una liviana impresionante porque hay varias de las especies vegetales que no identificaríamos, ¿no? Sin, sin su ayuda. Y por otro sí. lado, estudiantes de laboratorio, ¿no? Entonces, la verdad es que súper chambeadores. Trabajar con suelo. El, eh, a mí me fascina, ¿no? O sea, yo me he formado en eso, pero sí tiene implicaciones muy fuertes porque trabajas en campo y trabajas en laboratorio. Y extraer muchas veces esas esporas es, es muy tedioso. O sea, sí puede ser. A mí me encanta, pero llega un momento en que dices, ay, ¿cuándo voy a avanzar, no? Porque hay muestras que tienen 500 esporas, otras tienen 10, ¿no? Entonces, depende. Uh -huh. Y trabajar con micelio es otra cosa. Uh -huh. Claro. Este, he tenido la oportunidad de conocer ahí la el centro de la UNAM ahí de la estación biológica de uh -huh. los Tustas. Eh, tú que has estado ahí, la gente la, la gente lugareña eh, sí acoge a, al investigador de la UNAM o lo ve como un ente ajeno a su comunidad. Fíjate que eh, tuvo sus fases, ¿no? O sea, el problema es que cuando tú llegas y no conoces a nadie, o sea como se, meterte a la selva, así como, ay, voy a ver qué hago, pues no, o sea, necesitas hacer contactos para la gente que te vaya diciendo, ah, mire, por acá hay un camino, por allá. Entonces hubo un, una familia en particular que estaba como muy atenta, y la verdad es que, que son en los SINACA, o sea, la familia SINACA, estaban muy atentos, muy. No voy a decir serviciales, pero sí sabían de las especies vegetales, ¿no? Entonces se les enseñó, se les entrenó y entonces de ahí salieron varios eh, para taxónomos que eran imprescindibles. Entonces eso generó envidias al interior de, del pueblo más cercano que era, es Laguna Escondida. De ahí uh -huh. hubo también esta familia, tuvo algunos problemas, pero a lo que voy sobre todo es que hubo una fase en donde nos repudiaban. O sea, hubo letreros diciendo, fuera biólogos de aquí. Entonces, tuvimos que reconstruir todo ese tejido social. Lo, lo, lo bueno es que nosotros sí manteníamos una relación con varias personas y eso ayudó mucho y uh -huh. siempre fuimos como muy francos, ¿no? En, y sobre todo también los pagos, ¿no? O sea, ¿cuánto le pagas a una persona? Pues le pagábamos un jornal, luego por quedarnos, apoyarnos, le dábamos un poco más. Y eso sí genera muchas cosas que hay que construir, ¿eh? O sea, hay que construir esos tejidos sociales porque además yo siempre les platicaba, es que esta selva que ustedes tienen, hay que cuidarla, qué onda con los potreros, eh, sin echar mucho porque finalmente ellos manejan, ¿no? Y hay presiones de toda, de toda parte, pero nosotros decíamos: es que vean la selva, qué bonita está, ¿no? Y cómo conocen. Entonces, eh, pues sí, o sea, es, es, ha sido difícil, pero afortunadamente logramos mantener como estas relaciones positivas y es en donde nosotros nos respaldamos muchas ocasiones, ¿no? Y es ahí donde, es el punto medular, ¿no? De muchos de los proyectos que la universidad y cualquier institución educativa y de investigación realiza de poder a, a, eh, llegar a la gente, ¿no? Porque nos ven como extraterrestres, ¿no? Tienen uh -huh. uh -huh. a invadirnos cuando en realidad, eh, pues es también un beneficio para ellos, ¿no? Que conozcan sus recursos y de qué manera pueden ellos aprovecharlo, ¿no? Eh, justamente. Uh -huh. eh, Lilia por aquí nos comenta, tal vez no muy a tono con el tema, pero ¿qué árboles debo sembrar en mi comunidad que no levanten? las banquetas si no requieran mucho cuidado. En Tanepantla me recomendaron algo llamado ramada o algo así. ¿A ¡Ah, ah, eso yo, yo creo que tal vez árboles frutales, a lo mejor, pero no, no sé, porque sí, sí. tienen eh, tallas relativamente bajas y a lo mejor eso puede repercutir. El problema es que dentro de nuestro espíritu biológico lo que más invitaríamos fuera a árboles nativos, ¿no? Pero ya sí. está tan transformado el, el ecosistema que a lo mejor pensar en árboles frutales, algunos arbustos bonitos que tengan flores. O sea, a, la, a mucha gente les atrae mucho y respetan más una planta que tiene flores bonitas a una que apenas si se sí. le ven las flores. Para nosotros, yo entiendo que todas son preciosas, ¿no? Pero a lo mejor ya tan transformado, este pues lo que se pueda, que no levante, por ejemplo, castilleja o los ficus, que pueden llegar a tener tallas muy altas, esos no. Arbolitos pequeños, o sea, que, que esté demostrado. A mí, por ejemplo, no me gustan tanto los truenos, pero parece ser que a las aves les gusta mucho, ¿no? Fraxinus, yo ese sí no lo metería, ¿no? Y cosas que no tengan tantos eh, eh, componentes sec compuestos secundarios, porque sí pueden... Eh, dañar la fauna y la flora en alrededor, ¿no? Como el eucalipto. Clásico, clásico. Uh -huh. les, les comento yo que fue una especie, o es una especie que es muy utilizada por el político, ¿no? Eh, por el presidente municipal, por el director uh -huh. de ecología del municipio, porque en, en los tres años que él dura en su gestión, pues puede crecer uh -huh. el árbol, ¿no? sí. pero nos deja un problema muy serio ecológicamente hablando, ¿no? Todo, uh -huh. Y esto de los metabolitos secundarios. Uh -huh. Pero bien, por acá Moisés nos está preguntando y comentando: además de la recomendación de evitar la agronomía, calmate, Leo, okay, que comemos. ¿Qué <laughs> otras actividades benefician el crecimiento y la regeneración natural de la selva? Mm, buena pregunta, muy buena pregunta. Este, ¿Qué otras actividades? Bueno, en realidad, la actividad prioritaria o primordial es no la tiren, ¿no? O sea, este eh, el problema es también la, el área circundante a las selvas, a los manchones de selva, puede ser como muy dañino porque es un cambio muy abrupto. Entonces, todo lo que son los bordes, las zonas de borde de las selvas, tienden a desecarse mucho más rápido que en la parte interna. Entonces, uno llega al, al fragmento y dice, ah, pues aquí hay selva. Sí, pero la zona de borde es mucho más estresante y muchas especies ya no están pudiendo crecer ahí. A lo mejor tratar de mantener ese borde lo más consolidado, o sea, como resembrando y resembrando algunas especies que sí aguanten de selva, de tal forma que el cambio climático no sea tan drástico en ese y reducir ese efecto de borde, ¿no? Porque ahorita lo más, o sea, la parte más triste es que ya vieron la imagen de CONABIO, ¿no? Entonces, en nuestras selvas, los manchones que ya tenemos de selva, en realidad son fragmentos. Y cuando son fragmentos, están sujetos a otras cosas eh, eh, que pueden ir minándolos. O sea, por más que uno diga, ay, sí, yo tengo ahí mi selva de dos hectáreas. Pues sí, pero un manchón de dos hectáreas está sujeto a cambios ambientales mucho más estresantes que un manchón de 30 hectáreas, ¿no? Por ejemplo, continuo. Y. Y entonces yo, yo sugeriría pues sembrar cosas alrededor de tal forma que no ingresen y que si son nativas de la selva, que sí aguanten como las pioneras. O sea, las pioneras ahí aguantan y no van a ingresar porque las condiciones ambientales internamente no las favorecen, ¿no? Entonces, algo así sería como lo que se me ocurriría y que pues no la tiren, ¿ya? Efectivamente, la parte agronómica es fundamental, eso no podemos negarlo, pero debemos también estar conscientes de que estos eh, ecosistemas maduros con, eh, confieren otras características a todo, ¿no? Así es, así es. Eh, Jesús Ramírez nos pregunta cómo motivar a los estudiantes de bachillerato a estudiar esta área. Ay, <laughs> mira, en la Facultad de Ciencias con nosotros hay una materia que se llama taller en donde los estudiantes tienen como la visión de involucrarse y luego ir desarrollando su tesis, su proyecto de tesis o alguna forma de, de titularse. Y la verdad es que nunca es muy atractivo este para ellos porque precisamente es ir a campo, venir al laboratorio, extraer, pero poco a poco, afortunadamente, los esfuerzos mundiales de la FAO y de la UNESCO y de la misma UNAM con el programa que tienen Universitario de Estudios del Suelo ha hecho como resaltar la importancia de tener el conocimiento. Entonces, yo creo que con herramientas platicarles mucho, ¿no? O sea, tú lo que estás viendo arriba es una, una parte de la historia. Lo que está pasando abajo también es fundamental. Y si no están interaccionando eh, de manera conjunta, esto se nos va a pique. Y hay muchas cosas que ignoramos del suelo, muchísimas. Entonces, lo bueno del suelo... Es que todavía tiene un poder resiliente, o sea, como que aguanta muchos embates, que eso es lo que hemos encontrado ahí en la selva. Entonces, tú haces un cambio de uso de suelo o está el proceso de regeneración natural y el suelo es una matriz que protege mucho de lo que está ahí, pero si sigues metiéndole, como dice Gustavo, le sigues arando, le sigues moviendo, entonces eso. Lo vas a perder completamente. Entonces, a lo mejor en ese sentido, mo motivarlos a que visualicen todo de manera integral, ¿no? Que no nada más se queden con la florecita bona de la, bonita de la planta, sino que hay allá abajo que está manteniendo a esa especie vegetal. Es lo, lo que más podría yo como pensarle. Ok. Eh, voy a brincarme, Blanca, tu pregunta, porque pa para no perder el hilo. Rosy valedes ¿en tu opinión el programa Sembrando Vida del Gobierno se está llevando a cabo con criterios agronómicos o con criterios biológicos? O no, con ningún con, criterio. Con <laughs> ningún criterio. <laughs> Pero ese es el problema reiterativo que hemos tenido todo el tiempo. Por más que haya una buena interacción, eh, o sea, intención, una buena intención en un momento dado. Hay muchas cosas que no, no, no manejan, ¿no? O sea, todavía siguen sembrando eh, coníferas en los en los cerros sin asegurarse que sí están inoculados, porque ahora sí me ha tocado, por lo menos mi experiencia, en el, en el vivero de Xochimilco, que sí le ponen inóculo pero en realidad nunca saben ni qué inóculo es, ni nada. Y las coníferas, por ejemplo, esas sí son más específicas de, los, de las especies de, de hongos. Entonces, en todo caso, deberían hacer cultivos de los hongos a donde van a llevar esas especies y entonces inocularlos así. Entonces, yo creo que es sin ningún criterio, es nada más como para pararse de nuevo el cuello y estamos matando a quién sabe qué tantos eh, individuos, porque además es una cuestión de bioética, ya tremenda en la que estamos participando, estamos llevando a la muerte a muchos individuos vegetales. Y bueno, no importa, porque al final de cuentas hay semilla y siguen creciendo, pero no, o sea, la verdad es que eso no se debería hacer. Debería ser mucho más razonado y pensado. Ese es un tema muy interesante, eh, sin, sin querer desviar la plática. Eh... Nos tocamos con un tema de estos, en donde desmontaron el bosque mesófilo de montaña para uh -huh. poder tener recursos para sembrando vida, ¿no? Y pusieron uh -huh. cafetales. Y dije, bueno, ya, sí. si ya estaba el bosque mesófilo, ¿para qué lo quitas? Bueno, uh -huh. había que recuperar los, los ingresos, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Y pues ya casi se nos acerca la hora. Una pregunta de Blanca Miriam: La tala clandestina es otro problema. ¿Qué tanto se practica en esa zona? Eh, sí, se practica. No, no sé qué tanto, pero de que se practica, se practica. La verdad es que yo platicando con la gente de la zona, ah, sí, sacan y camiones, eh. Imagínense, o sea, hay muchas de los que les llaman maderas preciosas, todavía hay, pero ya prácticamente la densidad de estos individuos, de estas especies, ha bajado muchísimo eh, debido a esta, eh, de que hay, hay. Pero sí han tratado como de disminuirla. O sea, como ya es una reserva de la biosfera, entonces sí está un poquito más monitoreada. El único problema es que han recortado el presupuesto y pues ya la monitorean, pero medio monitorean. Entonces, de qué hay tala clandestina, sí, sí la hay. Un problema, un problema serio que ha costado muchas vidas de promotores ¿no? ambientales uh -huh, uh -huh. que están en contra de ella pero los poderes económicos de esta gente son grandes, ¿no? Y, y pues ahí está Michoacán, eh, Chiapas, ¿no? Con grandes problemas de, de clandestinidad. Aquí el Estado de México, Morelos, ¿no? Eh, uh -huh. Con este tema de Huitzilac y demás. Uh -huh. En fin, un tema que había que abordar en otro momento. Eh, uh -huh. Y bueno, eh, no tengo más preguntas. Eh, yo sí quisiera que cerráramos con tu opinión. De tu, de tu sentir como técnica académica en esta área, en la universidad, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes transmitir ya en estos años que has elaborado? ¿Cómo te has sentido? Pues eh, es una de las cosas que hemos platicado, ¿no? O sea, yo estoy eh, trabajando con en un grupo que de verdad está muy consolidado y. y Fija la, las metas en función de grupo, ¿no? Entonces, yo sí me siento considerada, estoy, eh, el mismo eh, doctor Javier Álvarez eh, insiste, ¿no? Irene es mi brazo derecho, hacemos las cosas juntas, luego platicamos mucho de los presupuestos, de eso yo creo que es dentro de lo que cabe una relación sana Ajá. y eso es lo que yo pediría a muchos de las técnicas y técnicos que trabajan en grupos de trabajo de investigación sobre todo porque yo entiendo que hay servicios y hay docencia no pero de investigación que pelearan por tener ese tipo de relaciones porque saben que una de las cosas es que estamos for, super formados súper bien formados no y podemos hacer que esos grupos crezcan o sea de verdad que vayan creciendo mucho más que nada más ser los chalanes esa parte eh, debemos no la estoy menospreciando pero yo creo que cada uno de nosotros y nosotras podríamos aportar mucho más en el crecimiento de los grupos de trabajo y eso es lo que tiene, tenemos que convencer a los investigadores y a los profesores de carrera que así debe ser. No, no, es, no es fácil, o sea, la verdad es que no es fácil porque finalmente llegamos como a la plaza. También nosotros, ¿eh? O sea, con la idea de, ah, yo, yo voy a hacer lo que me diga, pero conforme vas desarrollándote y creciendo, te vas dando cuenta de que puedes aportar muchas cosas y, y uno tiene que llegar a esa negociación muy clara en los grupos de investigación. Las otras áreas sí se me hacen como mucho más complicadas y yo creo que necesitan el respaldo de todos nosotros, o sea, que estamos como ya más ubicados en, en esos grupos, ¿no? Entonces... Yo he crecido y, y agradezco mucho estar en este grupo, Ajá. pero también es cierto, y lo, lo quiero decir así claramente, que yo he trabajado para ello, ¿eh? o sea, yo sí he trabajado para que sea así también. ¿no? Claro, claro. Sí, sí, muy importante eh, sumar, ¿no? sumar los esfuerzos, sumar las capacidades, los intelectos de cada uno y, y no sentirse más ni menos simplemente esas cosas laborales. ¿no? Pero que académicamente nosotros como técnicos podemos aportar al grupo y tenemos que trabajar en pro de eso, ¿no? Para consolidar esos grupos y consolidar también nuestra área, ¿no? El laboral, profesionalmente sí. hablando, del de expertise de cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, pues la intención y el objetivo de estas conferencias, además de conocernos más de lleno, qué estamos haciendo, es eso, consolidar el trabajo que tenemos los técnicos académicos aquí en la FESCO of y en nuestra querida universidad. Pues Irene, muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias. gracias. Gustavo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.